Buenas tardes, querido asesor. No, no hablemos de negocios ahora, ¿no le parece que hace una eternidad no hablamos el uno con el otro? Las pocas palabras de ayer noche y de esta mañana no cuentan. ¿Qué? Le juro que he deseado verle a solas constantemente. ¿Pero es que usted ha creído que nos hemos divertido durante el viaje? Claro. Es más, seguramente no ha cesado de repetirlo en sus cartas. ¿Eh? Lo creo. No tiene mayor alegría que andar revolviendo bibliotecas. Pasarse horas copiando rancios pergaminos. Dios sabe qué. En fin. Y sí, yo sé que ese es su oficio en este bajo mundo. Ay, pero yo, mi querido asesor, yo me he aburrido soberanamente. Y es fácil de comprender. Todo medio año sin ver a un alma de nuestro círculo más íntimo. Nadie con quien hablar de nuestras cosas. Lo más insoportable de todo era estar siempre, eternamente, con la misma persona. ¿He dicho siempre y eternamente? Tesman es un especialista, mi querido amigo, y los especialistas no son muy divertidos de viaje, al menos no a la larga. Note usted que no utilizo la palabra amor en todo esto. Me parece repulsiva. Ya quisiera verle a usted. Oír hablar de la historia de la civilización desde la mañana hasta por la noche. Sí, sí, sí. Eternamente. ¿Y de la industria doméstica en la Edad Media? Ah, escúcheme bien. Eso era lo peor de todo. ¿Cómo se explica que Jorge Tesman y yo nos hayamos uncido al mismo yugo? Yo ya estaba cansada de la fiesta. Ya había pasado mi tiempo. Bueno, no quisiera decirlo de esa manera y menos aún pensarlo. He creído que era un hombre de gran porvenir. No veo que fuese cosa de negarme. Siempre era más de lo que estaban dispuestos a hacer mis otros adoradores. Querido asesor. Yo nunca fundé esperanzas en usted, pues sé que siempre se ha mantenido a respetuosa distancia de lazos matrimoniales. Aunque una combinación triangular estaría llena de atractivo para los tres. ¿No le parece? Más de una vez me hizo falta un tercero durante el viaje. Hubiera sido diferente. Una persona de confianza. Perspicaz. Llena de ingenio y de interés. Y que no fuese especialista ni por asomo. De esa manera se cerraría el triángulo y volvería a marchar el tren. Hola, querido. Justamente hablábamos de ti. ¿Te?